Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy Enrique el Terrible y me he vuelto a infiltrar de nuevo en una edición más de Música Hoy. Seguimos en el Hotel Averroes y hoy tenemos unos invitados para mí muy especiales porque están cuidaditos y vienen de la mano de un grandísimo amigo mío. Quiero saludar ya a la Sira y a Enrique, son integrantes del grupo Dread Systems. La primera pregunta, gracias por atendernos. La primera pregunta, ¿cuál es vuestra historia? ¿Cómo se forma el grupo? ¿Qué tipo de música es la que hacéis? Pues mira, Quique, se lo has preguntado a los dos peores, porque somos los que entramos después. Ah, vale. Pero te lo voy a contar. Bueno, el grupo empieza en pandemia, ¿vale? Se juntaron, Ismael, Selma y Marcos, que uh-huh. son los otros tres componentes que no están hoy aquí. Y todo empezó, si no recuerdo mal, haciendo un cover de KCO. Pavos reales. Por hacer algo en pandemia, estábamos todos en casa y se... Por matar el tiempo. Con la suerte de que, bueno, salió bien, le gustó a ellos y tal, y le pidieron una colaboración a la Sira. No, yo se la pedí a ellos. ¿Ah, sí? Hombre, no, pues es nuevo, ¿eh? Tú le echaste morro a la vida, ¿no? Sí, o sea, yo lo vi y digo, hostia, cómo mola. Y conocí a Ismael porque estábamos antes en un grupo de teatro y dije, oye, que me ha gustado un montón lo que había hecho, colabo. Y ya está. Y yo a ella la conocía, por de verla, o sea, ella en su proyecto en solitario, de rapear, me gustaba cómo rapeaba tal. Y me dijo un día, Dani, ¿por qué no te vienes? Dani, que no es mi nombre artístico, ¿por qué no te vienes a hacer una colabo con ellos también? A ver qué sale, yo tocaba en otro grupo entonces, tal. Y dije, bueno, y fui engañado. Y no fue una colabo solamente, y ahí me quedé. Te has mentido vilmente, totalmente, ¿no? Y ahí sigues, ¿no? Y ahí momento. Sigo. Ya no sé, en un momento dado me dije, ¿qué hago aquí? Pero ya sigo aquí. Entonces ya, bueno, pues empezamos a tocar, empezaron a salir temas, con la suerte de que encajamos bien, nos gustaban a los cinco los temas que estaban saliendo y dijimos, pues, ¿por qué no seguimos para adelante? Pues no tocamos en un sitio, de un sitio se va a otro uh-huh. y al final se hizo la bola de nieve que hasta aquí. Y bien, ¿no? Y a ver esa costelera de sonidos, porque yo he estado escuchando algunas canciones vuestras. Como un gazpacho. Y yo no sé si definirlo como rap, rock, trap o todo mezclado. Es rap con todo mezclado. O sea, nuestro sello de identidad es el rap, la música rap. Además, la música que nos une, o sea, porque cada uno somos de su padre y de su madre, a todos nos gusta muchísima música diversa, pero en común tenemos que nos gusta mucho el rap. Y además, el grupo en su inicio, cuando hicieron la cover de Pavos Reales, sí que quería hacer rap con instrumentos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que si juntas a cinco personas, que a los cinco tienen gustos muy, muy distintos, y a la vez le gusta el rap, pues al final salen temas como los que ves, que uno te mezcla con rock, otro te mezcla con funky, música de balada, otro no sé qué. Con merengue y con todo. Bien, ¿no? Es que realmente somos cinco personas que no son pocas para un grupo, sí, realmente. O sea, hay grupos de tres, grupos de cuatro, cuatro creo que es lo más habitual. Cuatro, sí, es lo más... Y nosotros somos cinco, además con el aliciente de que incluso siendo cinco, cada uno de los que estamos, incluso cada uno ya tenemos gusto. Yo te puedo escuchar aquí que a Rocío Jurado y a Slipknot. Sí, en la misma lista, ¿no? En la misma lista. Y el que ve la lista de reproducción dice, esta persona está malita. El algoritmo es una locura. El algoritmo de Spotify es una locura. Lo ha roto. Pero, y realmente como, no, yo creo que por ser artistas más locales, más, vamos a llamarlo emergentes, más bajitos, creo que nos podemos permitir el lujo de explorar y de hacer... Sí, de no tener vergüenza. Como de no tener vergüenza decir, para hacer ¿no? música. Entonces, pues sí, pues te hemos hecho una canción más que tira más payaso, otra que es más metalera, y mañana a lo mejor te sacamos, yo qué sé, la bueno, cambiado. Hecho, hace poco hicimos pop, o sea que ya... La cuestión yo creo que es divertirse, todo. ¿No? Porque si no, no... ¿Para qué estamos aquí? Divertirse, pero como siempre, que esté por la base, que sea rap. Bien, habéis salido, lo último que he visto vuestro ha sido en los conciertos de Al Sur, en Canal Sur, ¿no? Sí. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien, o sea, independientemente de la música, yo soy del 91, hemos pisado el plató de Menuda Noche. Del 91, ¿eh?
Cuidado. El más mayor de la banda. Bueno. Cuidado, del 91. Yo me he criado con la banda del sur, con Menuda Noche, y yo tocaba allí para mí. Yo estaba buscando a Juan y Medio allí como un loco. Y vimos la moto, pero no. Pero lo pasaban muy bien, se portaron muy bien con nosotros. Sí. Sí, no. Fue también, siendo honesto, fue un acercamiento a una manera más profesional de hacer las cosas, porque nosotros sí, hemos tocado 1000 conciertos y todo lo que tú quieras, pero vernos allí con 15 operarios de cámara. Tal. Algo más profesional ya impone un poquito. Claro, ¿no? Y también nos sirve un poco pues, para que al final lo que estamos haciendo día a día, pues para aprender. Impone mucho eso de verte de repente ahí en un plató tan. Sí. A mí me impuso mucho y, vamos, yo cuando vi todo eso y las prisas, el hay que hacerlo así, hay que hacerlo tal. Además, todo escaleteado, va todo. Sí. Pero fue muy guay la experiencia. A mí me gustó mucho precisamente también por eso, porque fue como algo salir totalmente de la zona de confort que teníamos. Oye, ¿qué tal? Lo tengo que sacar a lucir porque es mi amiguito del alma. ¿Qué tal es trabajar con Sasherif, con Camacho, con Sandra? Pues mira, ellos nos consiguieron este bolo, ¿no? Esa grabación, sí. O sea que muy bien. De hecho, bueno, Camacho en Córdoba es conocido por el kiosco de Perdilla y demás, y se ha movido siempre por la música. Es alguien que yo desde que empecé, desde que tocaba el primer acorde de mi hermano, él tuvo su propio grupo. Trabajar con alguien que llevas viendo, no voy a decir conociendo porque sabes quién es, pero no lo conoces, pero. Trabajar con él en este punto y con Sandra también, pues la verdad es que es un lujo. Sé de buena tinta que son muy buenos en lo que hacen, que son grandes profesionales, así que yo creo que estáis en las mejores manos que podíais estar. Llevamos poquito y de momento ya nos han averiguado esto, que es una locura, o sea que no me cabe duda de eso, vamos. Bueno, y a futuro, porque ahora mismo tenéis uno, dos conciertos. Dos con cartel y alguno más por ahí que todavía tenemos, bueno, que hay que terminar de cerrar, pero que ya está por ahí. Pero vamos, los dos siguientes son uno en Granada, que es la primera vez que vamos a salir fuera de Córdoba, y entonces pues no hace mucha ilusión, que es con Kala M, el 15 de marzo, una rapera de allí que es la hostia, y otro aquí que además ha sido por... Bueno, hago un ciclo de conciertos que está haciendo Viva Belgrado. Bueno, fue el Vais Almorejo, que es el sello que han creado Viva Belgrado. Y el 21 de marzo. Y ya aprovecho porque es un proyecto que están haciendo que a mí me gusta como músico. Creo que ayuda mucho a la música en Córdoba, que están cogiendo a gente que a ellos les mola de fuera, que son gente gordita, y lo están intercalando siempre, lo están acompañando de grupos locales. Entonces, o sea, digamos, una manera de traer a alguien de fuera introducido por alguien de aquí, ¿no? Efectivamente, porque también eso a los de fuera les ayudas un poco a quien no los conozca, porque son medio conocidos, les lleva gente, y a los locales también, a la gente que va a ver a esos más conocidos, pues también les ayuda. Me parece que es una idea muy buena y bueno, tuve la suerte de que Candy, el amigo de hace muchos años, se puso en contacto conmigo para ver si estábamos dispuestos a meternos en ese embolado y por supuesto que sí, claro. ¿Cuándo nos pasamos por el estudio para grabar? ¿El estudio te refieres al local? Al de grabación, ¿cuándo tenemos material nuevo? Pues acabamos de sacar un single. Cuéntame, ¿qué es? Dice que acabamos de sacar un single, entonces necesitamos trabajar un poco en el tema de promoción y publicidad de él, porque es verdad que somos hemos sido un desastre para eso. Para eso están Camacho y Sandra también, sí, para poner un poquito en eso y entonces le queremos dar mucho mimo a este single, porque además, como te he dicho antes, como un cambio también muy bruto al hacer con pop, y queremos trabajarlo y luego más adelante, en abril vamos a sacar otro y tampoco es que se pueda decir mucho más porque no sé ni la fecha. Pues. Bueno, si me permite, cosas siempre hay. Sí. Entonces, el no estar ahora mismo metido en el estudio no es por otra cosa que porque tenemos muchas cosas que hacer antes. O sea, en el momento eso está claro. Eso es buena señal. Lo que te quiero decir con esto es que en el momento que nos veamos un poquito más libres, no te quepa duda que estamos metidos otra vez dando candela. Perfecto. Pues la Sira, Enric, muchísimas gracias por haber estado
con nosotros en Música Hoy y os vamos a dejar con un vídeo suyo completamente irreverente, irrespetuoso y de muy mala sangre. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Kike. Y mucha suerte. Aquí nos vemos, espero no tener que infiltrarme mucho más. Y en otra edición nos veremos. Adiós.